Niagara Falls, la ciudad más peligrosa de Nueva York. Venganza, una historia de amor. La metanfetamina llena los hospitales de pacientes quemados. Policía canina. Denuncias de violación cada 6 minutos. Más de 9.000 laboratorios de metanfetamina confiscados en el último año. Cordón policial. No pasar. La hermana de Katie vendrá para Navidad. Su esposo es un plomero importante. Siempre le está comprando joyas y ella siempre está exhibiéndose y alardeando frente a Katie. Pero adivina qué. Es hora de la revancha. Casi 2 quilates. De Zambia. Por eso tiene amarillo. ¿Lo ves? El amarillo es bueno. Hermoso. Odio a ese imbécil. Tenemos un rastro por el GPS del celular. Confirmen que copiaron. Confirmado. El sospechoso está en marcha. Copiado. Allí está. John, vamos. Mire por la izquierda. ¿Estás bien? Estoy bien. Oficial herido, activa un 252. Resiste. 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 Vamos. Mírame. Mírame. Debo irme. Debo. Policía. 30 días de permiso. Es mucho tiempo sin trabajar. Sí. Pero el doctor me dejó volver, así que... No hablo de tu brazo, John. 20 años de servicio. Pensión completa. Si fuera tú, descansaría. ¿Ves? Está como nuevo. Como dije, solo me aseguraba. No, 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 termina tu trago. Relájate. Gracias. I've been loving you. For too long. I can't stop now. Tina Maguire. El esposo trabajó para Good Year. Lo despidieron hace 5 años. Boom, cáncer. Sin seguro, una niña de 6 años. El tipo se fue en 2 meses. Hola. Hola, cariño. ¿Qué ocurre? Hola, Brad. ¿Ya tienes trabajo? Shh. Allí hay comida. Prepara algo.
De acuerdo, espera que yo llegue para hacértela. No, no, nadie se irá a casa, claro que no. Debo irme. Esta es nuestra noche, vamos. No puedo. Un trago. No puedo. Nos vemos. ¿Qué vas a hacer? Su novio irá a las cataratas esta noche. El muy idiota dejó el arma en su auto. Oh, Dios, ojalá eso fuera verdad. Mi mamá llevó a Betty al cine. Una noche. Una noche. Libre de la aritmética de cuarto grado, y esto obtengo. Ah, ¿por qué no? Gracias por preguntar. Soy Martina Maguire. Mis amigos me llaman Tina. Ahora tú dices cómo te llamas. John Drummore. ¿Esta chica es una psíquica? No. No conozco muchos... Capturado asesino serial. Héroes de la vida real. En serio. Es un honor. Eso fue en abril. Sí, claro. Hace un mes. ¿Quién se acuerda? Tu sonrisa es retorcida. Eso me gusta. Pidamos otro trago. No, no. Tranquilo. Mike. Oye, dos más. Mi mamá quiere que nos mudemos con ella. Martin tiene su cigarrillo. Martin, una niña de 10 años necesita estabilidad. Sí, ahorraríamos dinero, pero... no sé, estamos bien... bastante estables. Dios, vivir con mi madre... podría ser peor. Bueno... rayos, debo ir a recogerla. ¿Sabes? Podrías llamarme, si quieres. Eres bueno yendo. Tendremos que trabajar en la parte de hablar. Eso me gustaría. Sí, a mí también. Quiero que sepas que... ¿me vas a rechazar así como así? No, es broma. Es no, broma. No, es que soy un viudo. Entonces nos entendemos. Puede ser. John Drummore. Mi nuevo amigo. ¿Qué tal? Esto es increíble. ¿Tienes una parrilla? Betty, te lo estás perdiendo. No dejes que tu madre te vea. Está bien. Ella tampoco supo que tomé esto. ¡Ladroncita! ¡Mira eso! ¡Qué increíble! Me gusta el de arcoíris. ¿De veras? No, estoy bien. Idiota. ¿Hace cuánto tu mamá está con Casey? No lo sé. Un tiempo, supongo. Puedo ver por qué le gusta. ¿Betty? ¡Betty Ann Maguire! ¡Bájate de allí ahora mismo! ¡Te romperás el cuello! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Dije que ya! ¡Mamá, no me voy a caer! ¡Ya! No. ¡Gracias!
Vamos, Casey, yo puedo. Ya. Dios, ¿tengo 5 años? Hola. El último pedazo lo guardé para ti. Es mío. Tienes razón. Dejarás que el helado se derrita en la costra. Perdón por gritar. Hola, guapo. Hola. Betty, cariño, es hora de irse. Oh, mamá. Es tarde, ¿por qué no se quedan? Vamos, Casey. Tengo unos episodios de Bob Esponja en mi iPad que Betty no ha visto. Y yo aún no termino contigo. ¿No lo has visto todo? Podríamos quedarnos, mamá. ¿Lo ves? Eres minoría. Desayunaremos donde la abuela a las 8:00. ¿Segura? ¿Pusieron nuestra canción? ¿De nuevo? Yo las llevaré. No, iremos caminando. Tú no deberías beber y conducir. Vamos, no me tomará ni 5 minutos. Es una noche hermosa. El martes estará con mi mamá, piénsalo. Hablamos mañana. Claro que sí. Ah, oh, mi tonta cuerda. La dejé. Ay, no, ¿en serio? ¿Por qué mi bolsa está tan pesada? Oye, debe ser lindo tener una mamá tan genial. ¿Sabes? Tu padre daba largas caminatas por aquí contigo. Tú siempre llevabas tus muñecas. Odio las muñecas. Oye, cariño, espera. Betty, ¿qué ocurre? ¿No te gusta que hable de tu papá? De hecho, no me gusta que me trates como una bebé. Pero no iba a caerme, mamá. Cielo. Por favor, no. No puedo recordar. Amor. No puedo recordar cómo era. Su rostro. Lo intento. De verdad. Pero se desvanece. Como si nunca hubiera estado allí. Sí. Luego, cuando menos lo esperas, de la nada, allí está. Oye, ¿creías que solo eras tú? ¿Tu culpa por no recordar? Cariño, yo también lo extraño. Oye, así funciona la memoria. ¿Segura? Te lo juro por Dios. ¿Sabes qué? Conozco un atajo. Vamos. Vayamos a casa. ¿Por aquí? Sí. Esto da miedo. Ah, tranquila. Conozco este camino de toda la vida, aunque está oscuro. Vamos. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿No lo recuerdas? No. Tú, yo y tu papá solíamos venir aquí. Rentábamos una canoa para ir a ver las cataratas. ¿De veras? Sí. ¿Podemos rentar una? ¿Sabes qué? No estoy segura. Quizá llamaré mañana a ver.
Eso sería divertido. Sí. Con cuidado. Este lugar es hermoso. Sí. Mira, hay una sirena. Sí. A este lugar lo llaman la Cueva de la Sirena. No sabía eso. No recuerdo cómo es. Había una vez una sirena que vivía no muy lejos de la arena, de una larga y rubia cabellera. Tina McGuire. Hola, soy Marvin Dick. ¿Me recuerdas? Sí. Claro que sí. ¿Se acuerdan de Tina McGuire? La porrista, sí. La porrista. Oye, ¿qué haces aquí? ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Déjennos en paz! ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Vamos, chicos! ¡Déjennos en paz! ¿Quieren pasarla con nosotros? ¿Quieren una cerveza? ¿Quieres fumar? ¡Dios, es tu hija! Vamos, un tipo guapo como tú debe tener una novia. No quiero que se enoje. ¡Déjennos en paz! ¡Ay, ya no le importará! ¡Déjennos en paz! No, no le importará. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Betty! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Betty! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Vamos, tienda! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Betty! ¡Vamos! ¡Entra allí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Entra ahí! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Niña! ¡Niña! ¡Sujétenla! ¡Muy bien! ¡Sujétenla! ¡Vamos, vamos! ¡Sosténla, sosténla! ¡Qué haces! ¡Vamos! ¡Ay, no, por favor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Quédate quieta! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Sujétenla, vamos! ¡Vamos! ¡Quédate quieta! ¡Bien! ¡Ahí, perra! ¡No! ¡Vamos! Ambulancia.
No, vamos, sí, sí. Vamos a abrir el todo el área. Eso es. Se ve la camilla, se acabó. ADN, huellas dactilares. Solo les faltó dejar sus identificaciones. Va a estar bien. Ellos la ayudarán. Por favor, tomen todas las previsiones. Recuerden tomar todas las previsiones. Tranquila, calma. Te pondrás bien. Iré por un soporte. Bajará pronto. No veré a ningún doctor. Señora, por favor. No me interesa. Voy a ver a mi hija. Quiero ver a mis niñas. Maldición. Tranquila, tranquila. Oh, por Dios. Hola, hola. Hola, mi angelito. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué te hicieron? Estoy bien. ¿Sí? Lo prometo. Lo prometes. ¿Cómo está mamá? Bueno, ella está bien. Porque tú y yo estaremos juntas. Nos aseguraremos de eso. Señora Kebeki, detective John Dromore. Oiga, estoy con mi nieta. Esa es la cuestión, señora. Ella pudo ver a los hombres. Tiene solo 12 años. Su madre no puede hablar. Es nuestro único testigo. Tranquila, amor. Tranquila. Shh, shh. Puede oírse. Necesito tu ayuda. ¡Apártese! ¡Abajo! ¡No pueden entrar aquí! ¡Atrás! ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre? ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Voy! ¡Levántate! ¡La boca cerrada! ¡Ven aquí! ¡La boca cerrada! ¡Suéltame! ¡Abajo! ¡Quieto! ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? ¡Walter, haz algo! ¿Qué hicimos? Haz algo, por Dios. ¿Qué es esto? ¡No es Marvin! ¡Llamaré al padre Molto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Alto! ¿Quieres parar, por favor? ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Deja de correr! ¡Alto! Springfling, 14 de mayo. Del 1 al 7. Uno de este lado, 7 en el otro. No hay nada que temer, cariño. Oye, Betty, tú los señalarás y yo los encerraré por mucho tiempo. Ellos no pueden lastimarte. No los dejaré. Sí. El de la camiseta blanca. Número 2. Y el que está a su lado, con los pantalones militares.
3. 5. Y 7. Ellos son... Número 2, 3, 5 y 7. Un paso adelante. Marvin Eloy Fick. Fritz Haber. Jimmy DeLuca. Los detectives de Niagara Falls investigan un brutal ataque a una mujer local y a su hija de 12 años anoche en el parque Rocky Point. Poco después de medianoche, la mujer fue víctima de un violento ataque sexual y fue golpeada. Las fuentes dicen que la hija también pudo haber sido agredida. Doctor Frank, por favor, pase a la sala de emergencia. Doctor Frank, se le solicita la sala de emergencia. ¿Betty? Santo Dios, lo siento mucho. Descuida, se recuperará. Su cerebro está bien, así que cuando baje la inflamación, la dejarán ir. Gracias por traer lirios. Le encantan. Señora Kay, señora Kay, vine apenas, me enteré. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, tiene mejor color. ¿Olvidaste la mochila en el auto? Ya voy. Sí, estacioné al frente, cariño. Lo siento. Martin Maguire, nueva paciente, ingresó anoche. ¿Es un pariente? Señor, ¿es familiar? Mi favorito es el pato Lucas. Mamá te quiere adentro. Ay, yo quiero que dejes de parecer una zorra. ¿A dónde vas vestida así? Ellos no hicieron esto, padre. Son buenos chicos. Ellos no lo hicieron. Para los que de verdad lo aman, Dios promete corregir todas las cosas. Si hacemos nuestro trabajo, Él mantendrá esa gran promesa. Como buenos padres cristianos, ¿cuál es tu parte? Sí, Irma, todos somos sus hijos. Pero hasta que nos llame, vivimos en este mundo. A veces envía un ángel, otras veces un mensajero. Tu parte es contratar al mejor abogado que puedas encontrar. ¿Quién pagará esa cuenta? ¿Dios? ¿Oyó eso? Momentos de desasosiego. Jair Kirkpatrick. Sí, es muy costoso, pero es el indicado. Representó 18 casos para el Vaticano. Pero en este mundo, a una ciudad industrial sin más industrias, solo le quedan los turistas. Una violación grupal en un parque es malo para el negocio. Jay Kirkpatrick. Disculpe. Es tu mamá, cariño.
Ya despertó. Oh, bien. Vamos. Ya han estado en líos antes. La chica McCormick, perra mentirosa, ella retiró su denuncia. La policía dice tener pruebas, sangre y ADN. Televisión. ¿De veras? En un juicio con jurado, hay dos historias. El jurado elige la historia que más le guste. La historia. Y cómo la cuentes es lo único que cuenta. Bien, ¿cuánto cuesta su historia? Eso me gusta. Va directo al grano. 850 la hora, 1200 en tribunal. ¡Al diablo! Eso más un anticipo de $50,000 por cada chico. No podemos hacerlo. Ah, sí. Sí podemos. Y lo haremos. Nuestra casa. Trabajé 30 años para pagarla. Es lo único que tenemos. Le pagaremos el doble porque son dos hijos, ¿no? Dos clientes. Pero están acusados del mismo crimen. Así que es una historia. Dios, Walt. Bueno, es como una mujer que tiene dos bebés. No son el doble de trabajo, hace lo mismo por los dos, por eso tiene dos senos, ¿no? ¿Puede creer esto? Tranquila. Bueno, tú hubieras sido un abogado muy bueno. Mi punto es que quizá debería considerar darnos un descuento. Entiendo tu dilema, Walt, de verdad. Verás, yo también soy padre. Y a veces nos toca tomar decisiones difíciles. Pero siempre queremos hacer lo correcto por nuestros hijos, ¿correcto o no? Haríamos lo que fuera por ayudarlos, por evitarles el dolor. Créeme, estás haciendo lo correcto. Walt, escúchame. Me estás pagando para que no encierren a tus hijos. Para que no los violen como a esa mujer inocente. Helen, redacta una carta de compromiso para los Fix, por favor. Bueno, parece que alguien volverá a casa pronto. La policía vino hoy. Estuvieron preguntando sobre lo que ocurrió. Querían saber si podías ver algunas fotos para reconocimiento. Algo como que... No puedo. Está bien. Es muy raro que no pueda recordar nada. Tranquila, mi amor, está todo bien. No. El doctor dice que las cosas vuelven con el tiempo, poco a poco, tranquila. Esto te llegó mientras dormías. La abuela me dijo que lo abriera, pero yo le dije que es rosmear. A nadie le gustó un fisgón, ¿cierto? ¿No te gustaban las flores? Dije que no me gusta cortar flores. Es diferente. ¿Lo es? Querida mamá, por favor, recupérate. Espero que te mejores pronto, Tina. Tu amigo, John Drummer.
no, tu casa no. No se discutirá. Tranquila, mamá. No viviremos aquí, ya se lo dije, ¿sí? Santo Dios. Por favor, mamá, necesitamos ayuda. Solo hasta que estés mejor. La máquina del tiempo de la abuela conserva todo igual. Aún puede tratarme como si yo tuviera 16. ¿Cómo estás tú? Podría ser peor. Gracias. No has tocado tu helado. Supongo que no tenía hambre. ¿De helado de mora? ¿En serio? Vaya, vaya. La chica está enferma. Violadores acusados en Rocky Point, en libertad bajo fianza. Betty, cariño. Escúchame. Esos animales no se acercarán a nosotras. Se los han advertido. Ellos saben dónde vivimos. Hacer esto la primera vez. ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tranquila, está bien, está bien. Vas a estar bien. Escucha, ¿por tranquila. Qué? Oh. ¿Por qué lo hicieron? Oh, cielo. Mi amor. Ay, no, ay, no. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ven. A mi mamá le gusta con mucho tocino, así que deberías hablar con Jack. Calma, ignóralo, mira y aprende. Todas esas mentiras sobre mis hermanos. Más vale que esa perra no hable. Más vale que tú y tu mamá zorra no digan nada. Allí estaré. ¿Me oíste? Bueno. Esto solo es para llevarlos a juicio. Lo único que tienes que hacer es identificarlos. Tú solo me mirarás a mí. No mirarás a nadie más. Hasta que me preguntes quién. No quién, sino sí. Sí los ves. Primero te preguntaré cómo los conocías para establecer... No los conocía, ellos la conocían del vecindario. Mamá, no te metas. Señora Quebec, no los... yo... Por Dios. Tiene razón. Ella no los conocía. Lo dejaré muy claro en el tribunal. Eso lo prometo. Bien, eso espero. Oye. Los ojos en mí. Sí. Eso es. Señora McGuire, ¿ve a esos hombres en el tribunal hoy? Sí, los veo. Perfecto. No podría ser mejor.
Oye, ¿qué opinas? Mira, creo que se ven conservadores. Mamá, no. Oye, yo me encargo. Tranquila, yo lo hago. Yo creo que... No, no puede. Se altera demasiado. Señora Quebecki, esto es solo una audiencia, no es nada. En un juicio, sin duda, la necesitaríamos ¿nada? Aquí, pero ¿cómo no que para nada? Esto. Se trata de mi espere, hija, ¿cómo que es nada? No la necesitamos para esto. Creo que tenemos un ganador. Bien. Entonces, ¿listas? No estamos, mamá. Estamos listas. Sí, cariño. Lo estás haciendo muy bien. Estamos listas. Bien. Muy bien. Ven. Ven acá. Tú eres mi niña valiente. ¿Tienes hambre? Hice sopa con tomate y tocino, como lo hacía papá. Voy a calentarla. Ya vengo. Tina. El viernes es el primer paso en una serie de etapas para asegurarnos de que hombres así nunca más vuelvan a hacerle esto a alguien. Oye. Nos vemos el viernes. ¿Quiere hacer alguna declaración? Oye, tú los señalas y yo los encierro. Mentirosa. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que... Irma, tomen asiento. Silencio. Todos de pie. Parece que nos falta un abogado. Pueden sentarse. J. Kirkpatrick, por la defensa, señoría. Mis sinceras disculpas. Me demoré en una conferencia telefónica sobre un asunto federal. No hay problema. Buenos días, abogado. Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿qué haremos aquí esta mañana? Señoría, el 4 de julio Martín Maguire fue brutalmente atacada. De hecho, fue violada en grupo en la presencia de su hija, quien también fue agredida. La fiscalía pretende probar que el ataque fue premeditado, ya que los acusados la molestaron antes. Con este horrible ataque, se pretendía la muerte de la señora Maguire, ya que fue abandonada en un cobertizo para morir desangrada. De hecho, si la hija de la señora Maguire no hubiese estado presente, Martín Maguire no estaría viva hoy para dar su testimonio. La señora Maguire sufrió heridas físicas graves. Estuvo en cuidados intensivos y aún hoy se recupera del ataque. Su señoría, la presencia de la víctima en este tribunal hoy es casi un milagro. Señoría, no sabía que la fiscalía pretendía tratar este caso hoy. Pero si eso complace al tribunal, estamos listos. Bien. Bueno, entonces guardaré mi exposición inicial para el juicio. Llame a su testigo. La fiscalía llama al detective John Dromore. Hola.
Y en la noche del 4 de julio, detective, ¿respondió a un llamado en el parque Rocky Point? Señoría, tendremos graves problemas aquí si la fiscalía se niega a honrar los principios básicos de descubrimiento. No tenemos el registro de un llamado. Un momento, señoría. De hecho, yo y mi compañero veníamos de otro llamado cuando observamos... De hecho, detective, es mi compañero y yo. Y de hecho, no hay pregunta pendiente. Quisiera reformular, señoría. Gracias a Dios. Detective, en la noche del 4 de julio, cuando usted y su compañero conducían en el parque Rocky Point, ¿qué fue lo que observó? Una jovencita herida vino hacia nosotros desde el cobertizo. ¿Esta jovencita aquí, Bethel Maguire? Sí. Y cuando entró en el cobertizo, ¿qué observó? Detective, puede bajar. La fiscalía llama a Martin Maguire. Disculpe, señorita Maguire, ¿le importaría quitarse los anteojos? La verdad, no hay tanta luz aquí. Señoría, debido a las lesiones de la víctima en este brutal ataque, está muy susceptible a la luz. Bueno, pues distrae. Quizá podría entrecerrar los ojos. Gracias, señora Maguire. Enciérralos. Señora Maguire. Sí. Antes del ataque, ¿conocía a sus agresores? Sabían mi nombre. Objeción. No responde. Tina. Al lugar. Tina. Por favor, señora Maguire, espere a la siguiente pregunta. Tina, mírame. Señoría, la defensa se complace en establecer la identificación positiva de la señora Maguire de los cuatro acusados. Gracias, señora Maguire. Puede bajarse. Disculpe, su señoría. No. Tranquila. Están aquí. Están aquí. Verá, lo siento, señorita Dixon. La fiscalía tiene más preguntas para este testigo. Tranquila. Ellos. Tranquila, debe estar. Sí, están ahí. Lo hace están frío. Ahí. Tranquila. Vamos. Los veo. Están ahí. Están ahí. Lo hice, los miré a los ojos. Sí, lo hiciste bien. La evidencia es abrumadora. Justicia es que enfrenten juicio por violación en primer grado, ataque premeditado y agresión agravada. Señoría, mis clientes admiten libremente que tuvieron sexo con la señora Maguire en ese cobertizo. Pero no fue violación. Fue consensual. Así es. Sí. Exacto. Así es. Como demostrarán las pruebas, la señora Maguire había estado bebiendo más temprano esa noche en una fiesta que daba Raymond Casey, su novio más reciente. Oh, ¡orden! Una fiesta donde 19 personas consumieron 5 barriles de cerveza. ¿Sabía que un barril de cerveza contiene casi 60 litros de cerveza? 5 barriles de cerveza, 19 personas, es increíble. Y luego, pasada la medianoche, después de tener una pelea con su novio, la señora Maguire arrastró a su hija de 12 años al parque Rocky Point. ¡Caminábamos a casa! Jovencita, tendrá que controlarse. Arrastró a su hija al parque Rocky Point, donde se reunió con los acusados, a los que conocía, y ofreció cambiar dinero por sexo. ¡Orden! Y después,
Cuando los acusados estaban listos para irse, la señora Maguire de repente decidió aumentar su precio. Y luego ebria atacó salvajemente a los acusados. Mis clientes simplemente se defendieron y después se fueron. Objeción, señoría. No al lugar. Mis clientes y sus acompañantes habían bebido, ellos lo admiten libremente. Pero en ningún momento, en ninguno, supieron de la presencia de una niña de 12 años, quien aparentemente se lastimó cuando gateaba hacia un depósito. Y en su propio testimonio admite que en ningún momento, en ninguno, vio con sus propios ojos la comisión de algún acto de violación o cualquier otro delito. Esta es una niña confundida y asustada, cuya madre fue tan negligente como para arrastrarla a una orgía borracha en una fiesta de 4 de julio. Así es. La pequeña Bethel Maguire es una víctima. Señoría, ella estaba inconsciente. No, lugar. Es una víctima, así es, de la atroz negligencia de su madre. Sí. Sí. Y estaba tan confundida al momento del supuesto ataque que pudo haberla hecho creer otra cosa después. Su testimonio, como el de su madre, es totalmente fabricado y fraudulento. Sí, así es. Como las pruebas y el testimonio de mis clientes probarán, ellos no violaron o agredieron a nadie. Sí. Sí. Así es. Son totalmente inocentes de todos los cargos. ¡Sí! ¡Sí! Mamá estará bien. Le di algo para dormir, al menos la noche. Ahora no, cariño. Dale un poco de tiempo. Solo quiero verla. Betty, cariño, el doctor tiene razón. Debemos dejarla descansar, ¿sí? Saben, deberían descansar. Aprovechar mientras duerme. Gracias. Oh, por favor. ¿Y ella cómo está? ¿Cómo crees? Vete. ¡Vete ya! Señora Quebecky. Tú prometiste protegerla. Prometiste justicia. Y la conseguiremos. Mi hija no está bien. Un juicio la mataría. Un juicio nos mataría a todas y eso no pasará. La estrategia de Kirkpatrick es tratar de manipular al jurado y al público. Bueno, funcionó. El jurado quiere votar no culpable. Es justo lo que un buen cristiano haría. Y eso es alentador. Estoy lista para eso.
para él. Las mujeres están siendo atacadas. No se saldrán con la suya, pero necesito ver a Tina ahora. Y yo que te vayas. Espere. Sus hijos vivieran aquí. Familia. Una hija. Los dos sabemos lo que es perder a alguien que amas. No dejes que también pierda a su madre. No dejes que sienta más dolor. ¿Por qué te importa? ¿Por qué me encontraste? ¿Por qué me conociste en un bar una vez? No lo entiendes. Ellos ya me mataron. Solo que no lo terminaron. Me moveré despacio. Gracias, señora Luis. Claro, dale mis cariños a tu mamá, cielo. Qué bueno que se sienta mejor. Gracias. Adiós, Ani. Thank you.
doctor Mías. Necesitaba un aventón a casa. Betty, mírame. La está pasando muy mal. Tienes que vigilarla. Tienes que cuidarla muy bien. No creo que quiera que alguien la cuide. Dale esto a tu madre. Sí, puede llamarme cuando quiera, de día o de noche. Rosetas. Ajá. Y no hasta después de la cena. Me encantan estas. ¿Has visto a Tiger Lily? ¡Sí! ¡Vamos! Se envuelve la pelea entre Parker. ¡Eso es! ¡Hazlo sangrar! Señores y señoras, ¡vamos! Eso se está calentando. ¡Oye! ¡Oye! $20 a caja en 6. ¿Knockout o knockout técnico? ¿Ah? ¿Qué tal ese idiota? $20. ¿No tienes $20? ¿Solo tienes eso? Bueno. Bueno. ¡Bam, bam, bam! ¡Cae! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cántala! ¡Ya está herido! Y sí, señores, así es. ¿Estás listo, imbécil? Esto va a llegar. Porque ya va a terminar. Damas y caballeros. ¿Pero qué es esto? Parker se levanta y conecta un izquierdazo que deja tambaleando a Harrison. Y Harrison se desploma. Señores, esto es increíble. ¡Diablos! Y Parker gana por nocaut, señores. ¡Paga! Tranquilo, Jimmy. Está bien. Está bien. Oye,
Gástalo rápido, porque te lo haré como se lo hice a Tina. ¿Qué? ¿Pensaste que no lo hice, Case? ¿Crees que no sé quién eres, Jimmy? ¿Quieres otra citación? Bien. ¿Qué necesitas? Otras de esas y un whisky. Necesito una ambulancia y al forense. Chipeway, cuarta. ¿Y en el momento del tiroteo no tenías idea de que era Jamie DeLuca? Sí, señor. Ni idea. Lo viste hace menos de un mes en el tribunal. Estaba oscuro. Y blandía un cuchillo. ¿Y antes en el bar? ¿Cuando él veía la pelea? Yo no estaba en el bar. Estaba en una mesa. Entonces, cuando disparaste tu arma, fue solo en defensa propia, ¿no? Sí, señor. 3 años en el servicio. Guerra de Irak. Un corazón púrpura. Rocky Point era su caso, detective. Y me dice que al momento del tiroteo no sabía de la conexión de Raymond Casey con Martin McGuire. Solo un nombre en el informe. Mi compañero hizo la entrevista. Un nombre en el informe. ¿Coincidencia? Vamos, John. ¿Tú, Casey y DeLuca en el estacionamiento juntos? No. Fue una coincidencia. Más bien, fue el destino. Como si hubiera un Dios. O incluso si no lo hubiera, sentí que yo tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito, John? John. Cumplir con mi deber como oficial de la ley. Próxima semana, viernes, 9 a.m. Por mí está bien. El abogado de Haber no puede ser la sexta. El abogado de Haber está en tribunales por otro asunto, pero tengo su poder. La próxima semana es imposible. Lamentablemente, no necesitamos el poder de DeLuca. Señoría, necesito más tiempo. Esto no se discutirá. El señor Kirkpatrick ejerció el derecho de la sexta enmienda a un juicio rápido. Rápido es mi segundo nombre. Y ese es el día. ¿Jugamos bueno? ¿El sábado? Fantástico. Sí. Muy bien. Muy bien, este es el trato.
Olvida la violación en primer grado y la agresión. Baja el asalto agravado a simple y listo. Por agresión menor. Los FIC asumen dos cargos. Por Tina, por la niña. 18 meses por cada cargo. Consecutivos, 3 años garantizado. ¿Ha visto a Tina Maguire? ¿Ha visto lo que le hicieron? ¿Tú sí? ¿Desde la audiencia siquiera has hablado con ella? Pero trataste. Fuiste a su casa, endulzaste a su mamá, a la niña. Va tranquila, te prometo que todo será diferente en el juicio. La audiencia fue el juicio. Se terminó. Tina no volverá al tribunal. No para el viernes. Hijo de perra. No hay víctima, no hay testigo. Ese es un caso difícil de ganar en cualquier lugar. Aquí para la próxima semana, caso sobreseído. ¿Y qué si no acepto el trato? Un juicio conjurado. Sin garantías. Tuve que terminar mi turno. Quieren hacer un trato. Cárcel. 3 años. Les estoy dando una opción. ¿No se está oyendo? Nosotros somos las víctimas. Esa perra se nos acercó vendiendo su trasero. Usted dijo que coincidíamos en que estábamos en mal estado y que la policía buscaba los tiempos equivocados. A mí me suena bien 3 años, considerando... ¿Considerando qué? ¡Ellos no lo hicieron! Señora Fick, en un juicio conjurado siempre hay un riesgo. Y un buen abogado les advierte de ese riesgo. Si perdemos... Pero no podemos perder, ese es el punto. Son 20 años en prisión estatal. No. Cárcel es cárcel. Ya he estado allí y no pienso volver. Huiremos. Lo juro por Dios. ¿Canadá? ¿Iremos a Canadá? No huirán. Mi casa está en juego. No tienen que decidir ya. Discútanlo como familia. Ya lo decidimos. Tina Maguire es una perra mentirosa. Nadie le creerá. Mis chicos no se declararán culpables de algo que no hicieron. Así es. La gente inocente no va a prisión. Tatuajes. ¿Vas a llorar, perra? No, perra. No, perra. Bien, habla ya. Sí, seguro. Sí. Sí, solo necesito una tarta de manzana encima. Debo tener una para mi mamá. ¿Mm? Una tarta de manzana encima con líneas onduladas saliendo, como si aún estuviera caliente, como si hubiese salido del horno. Porque... ¿Mm? Sí. Me gusta. Bueno, porque mi mamá me dio una tarta. Una vez me hizo una tarta para mi cumpleaños. En vez de un pastel, era una tarta. Marvin, ¿recuerdas mi tarta de cumpleaños? ¿Lo recuerdas, Marvin? ¡Cállate, idiota! Sí. Sí, ella... Ella me hizo una tarta para... Repítelo. No me la comí a tiempo y la vela se había derretido. Así que me la comí con la cera y se pegó en mis dientes y no me lo cepillé. Así que se quedó allí por una semana. Oye, porque... Lloyd. ¿Sí? Debes quedarte quieto. Claro. Sí, ¿qué? Ella... Ella... Ya sabes, ella siempre ha creído en mí y es por eso que... Mucho más que cualquiera. Siempre ha creído en mí. ¿Qué hay, viejo?
¿Todo está bien? Así es, Nini. Genial. ¿Recuerdas la tarta? Tú recuerdas la tarta. Yo recuerdo la corría. ¿Veremos un investigador? Un investigador legal. Trabaja para Kirkpatrick. No entiendo por qué nos reuniremos con él. No entiendes nada, por eso me llamaron a mí. No, es que... ¡Ah, mi pene! Oye, casi me quemo mi pene. No, no entiendo por qué te llamó a ti. Es que, ¿por qué no viene Kirkpatrick a buscar esto, sabes? Pero Kirkpatrick es funcionario judicial, debe mantenerse limpio. Ya te lo dije, las pruebas que incriminan al otro lado no pueden ser de nuestro abogado. Y esta cosa, lo que venimos a buscar, la evidencia... Las incriminan a Tina. Muchísimo, sí. ¿Tiene pruebas de que vende su vagina? ¿De que le gusta rudo? ¿Fotos? ¿Declaraciones juradas? ¿Y eso es bueno? Eso es muy bueno, sí. Allí está. ¿Ese es el tipo? Supongo. ¿Y ahora que él sale? No. Ahora tú sales. ¿Salgo yo? Voy a buscar la cuestión. ¿Quieres que salga con esta lluvia? Sí, perra. Está bien. Por Dios, hermanito. ¿De dónde sacaste eso? Ah, conozco a un tipo, ¿sabes? Conozco a un tipo. ¿Conoces a un tipo? Sí. Te felicito, John Wayne. Sí. ¡Sal ya! Está bien, rayos. ¿Qué diablos? ¿Por qué actúas así? Nunca me haces caso cuando te digo que hagas algo. ¿Por qué me gritas? Oye, no está aquí. ¿Qué? No está adentro. Bueno, revisa. Hay un sobre, lo estoy tomando, viejo. Y dice... Creo que esto es... ¿Qué? SD confidencial. No, 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 ¿quién es? ¿Ah? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Oficial 567, solicitando datos de una matrícula. Oye, las llaves están en el encendido. Señal de la matrícula. Matrícula de Nueva York, India, 72, Romeo, Oscar, Roma, cambio. Hay una caja de cerveza. Quedan tres. Son senderos. ¿Alguna pista de los ocupantes? Falta el lado de Canadá. Revisar toda el área. Busquen a los ocupantes, confiado. ¡Fuera de mi propiedad! ¡Esto es propiedad privada! ¡Están invadiendo! Tiene parientes en Canadá, amigos, algún lugar donde podrían ir. Son mis niños, ellos no harían esto. Algo ocurrió. Perdimos la casa. Solo... Eso ocurrió. No, ellos no harían. Créanme, ellos no harían esto. ¡Walsh, vuelve aquí! Por favor. Señora Flick, ¿ha sabido de ellos? Soy su madre. Ellos me hubieran avisado. Ellos me hubieran dicho algo. ¿Cree que sabrá algo de sus hijos? Muy bien. ¿Quieren saber qué ocurrió? Se los diré. Es esa perra, Tina Maguire. ¡Esa perra fue la que se llevó a mis niños! ¿Son fugitivos? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Aquí no hay respuesta. Así es, se fueron. ¿Fugitivos? ¡Son forajidos! Bueno, forajidos y fugitivos. Las fuerzas del orden están en alerta total. La policía cree que los hermanos pueden haber cruzado la frontera a pie después de abandonar su auto. Cerca de varios senderos. Sí, sí, ya voy. Ten. Crecieron en Niagara Falls y conocen bien la región. Se escaparon. No se ha presentado ningún testigo. Si cree haberlos visto, contacte a su departamento de policía local. En otras noticias, no lo lamento. Dice que sus preguntas sí, no fueron bien. Pero ¿y si regresan? Por parte de las personas que estuvieron allí. Cariño, tanto, no volverán. ¿Podrían volver? Pruebas para corregir lo que se estuvo. Escúchame, nunca más nos harán daño. Lo prometo. Betty. Está bien. Iré al centro comercial. ¿Alguien quiere ir de compras conmigo? Yo sí. ¿Podemos comprar comida? Solo si tú conduces. Entonces así será. Gracias, mamá. Vamos, abuela.
¡Vamos! Una para ti y una para mí. No somos iguales. Yo soy más baja. Somos similares. Ah, mira estos. Ah, son muy lindos. Lástima que no haya de mi talla. Ajá. Iré a preguntar. Disculpe. Hola. Escúchame bien. Antes del cobertizo, antes de que violaran a tu mamá, yo me había ido. Eso dirás en el tribunal. No lo olvides. Oye, sí los tienen. ¿Quién era ese? ¿Betty? ¿Qué ocurrió, cielo? Cariño. Cariño, cuéntame. ¿Qué sucedió? ¿Betty? ¿Betty? Hola, ¿qué tal les fue? ¿Betty? ¿Qué ocurrió? No lo sé, solo... Iré a verla. Gracias. ¿Betty? Número desconocido. Hola. Fritz Haber. ¿Quién quieres saber? Si eres tú, no sé si me recuerdas. Llewellyn Drow. Estudiamos juntos en la secundaria. ¿Llewellyn? Sí. Sí, Llewellyn. Bienvenida de vuelta. Escuché que te metiste en un pequeño lío y creo que puedo ayudarte. Sé algunas cosas de Tina Maguire. Cosas que un jurado debería saber. Bueno, quizá deberías decírmelas. Mi hija y yo estamos en el motel Gallo Negro. Sí, conozco bien el lugar. Deberías venir a conocer a mi hija. ¿Y podríamos hablar? A las 11, habitación 24. Sí, yo también quiero conocer a tu hija. ¿Llewellyn? ¿Llewellyn? Siéntate. Escribe. ¿Qué cosa? Dios, perdóname. Hice lo que creí que era lo correcto. ¿Por qué haría eso? Sigue, termínalo.
Pon la mano en el arma. No. Pon la mano en el arma. No. Adivina quién se reventó anoche. Boom. Rocky Point. Fritz Haber. Uf. Deberíamos enviar flores. Mamá. Mamá. Está afuera. ¿La necesitas? Sí, necesitamos más cajas. Creí que teníamos en su armario. Usamos las últimas anoche. Lo siento. No es culpa tuya. ¿Estás lista para esto? Sí. Lo estoy. ¿Segura? Estoy lista para un cambio. Yo también. ¿A dónde vas? Iba a despedirme de Annie. Y también quería hacer una última parada. ¿Quieres venir conmigo? ¿Tú crees que soy el tipo malo porque defiendo gente que crees que son... escoria? ¿Sabes, John? En este país tenemos un documento, se llama Constitución. Y en ese documento dice expresamente que mis servicios son para todos los ciudadanos, incluso criminales. Lo que no está en ese documento es la venganza policial. Ni siquiera para los asesinos a sangre fría. Quizás se lo merecían. Quizá no. Supongo que nunca lo sabremos. ¿Quién sabe? Quizá incluso necesites mis servicios algún día. Y yo espero que tú no necesites los míos. Eso es increíble, ¿no te parece? Sí, me parece increíble. Sí. Ya te lo dije una vez. No conozco muchos héroes de la vida real. Tu hija es la héroe. Lo siento. Les daré un momento. ¿Estás bien? Se ve más fuerte. Está bien. Bueno, no bien, pero mejor. La has cuidado muy bien. ¿Quieres entrar a la estación? No. Da la vuelta, hay una puerta. Nos vamos. Mañana... a California. Vine a despedirme. Vinimos a despedirnos. Y a darte las gracias. Ese día... que la trajiste a casa. Betty. Solo le di un aventón. Fue muy malo.
malo? He visto cosas malas. Cosas que creí que jamás olvidaría. Si olvidas, no todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Irse de aquí es muy sabio. Hay mucho más sol en California. Te quiero. ¿Sabes? Nunca tuve una hija. ¿Nunca te has casado? ¿O sí? Te diré algo. Si alguna vez tengo una hija, espero que crezca para que sea como tú. Igual a ti. Oye, John, debemos irnos. Bien, adiós. Can't stop now. Oh, you are so and you want to be free, but my love is growing as you become a habit to me. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, with you my life has been wonderful. Can't stop now. Hey, you are tough. Oh, and your love is growing cold, but my love is growing as our affair grows old. I don't wanna stop now. Oh, see, I've been loving you way too long. I don't wanna stop now. Stop now.
na, na.